Amigos, bienvenidos nuevamente. Hoy les voy a contar la segunda parte de la historia, todo lo que aconteció en Panamá con el proyecto de New Balance. En esta ocasión el video no será tan largo como el de Costa Rica. Por supuesto, podrán entender que ese video fue muy especial para mí. Tenía que contarles detalles interesantes, detalles que no podía dejar por fuera, además de irles contando, por supuesto, cómo fue el trabajo con todo el equipo de producción allá en mi país natal. Ya les había contado que el trabajo en Costa Rica había sido extenuante. 3 días y medio de muchísimo trabajo, mucho cansancio. Y la curiosidad es que el vuelo a Panamá no sería sino hasta la tarde. Por lo que yo ilusamente pensé que al menos en la mañana y el resto del día íbamos a poder descansar un poquito de tanto trabajo. Pero no, estos amigos ingleses no desperdician ni un solo minuto. Así que esa vez temprano también, desde las 7 de la mañana, aprovechamos para ir por todo San José a hacer tomas de la ciudad. Bueno, el viaje a Panamá es cortito, se dura creo que una hora o inclusive menos de una hora. El avión no había terminado de despegar cuando básicamente ya estábamos aterrizando en Panamá, un aeropuerto muy bonito, el de los panameños, y de verdad que me gustó mucho, un aeropuerto muy bien hecho, pequeñito, pero muy bien organizado. Lo bonito de los aeropuertos es su clima. Hay full aire acondicionado y obviamente uno se siente muy contento con un climita bien rico dentro de los aeropuertos, pero tardamos en salir del aeropuerto de Panamá para que nos golpeara este calor infernal, un bochorno, una humedad. Y ahí fue donde definitivamente me di cuenta que no iban a ser días fáciles de trabajo. No. Fuimos a alquilar un carro, de eso se encargaba Frank, que era el hombre de la plata. Claro, porque claramente no iba a ser yo. Pero bueno, cuando fuimos a ver el carro que escogió, vimos que había un RAV4 del año 2018 parqueado esperando por nosotros. Precisamente como este de la foto, con el mismo color, los mismos aros, todo. Era un carro full extras, con asientos de cuero, muy bonito. Y no sé si ustedes han visto estos RAV4, pero yo no lo recordaba tan robusto. Este era más gruesito de lo normal. No sé si era un modelo especial o qué, pero sí era más grueso. Eso me preocupaba mucho. ¿Por qué? Porque bueno, básicamente yo ya me había comido toda la manejada en Costa Rica y evidentemente me iba a tocar comerme la manejada en Panamá, porque para los ingleses manejar en Costa Rica, Panamá es lo mismo. Pero claramente estaban equivocados. Bueno, agarro el RAV4, un carro bastante fácil de manejar, muy bonito, me gusta mucho esa línea de Toyota, pero sí sentía lo que les decía, que era un carro un poquito más robusto, más ancho, y eso no me preocupaba sino hasta que salimos a las calles de Panamá, donde me di cuenta de primera mano el particular estilo de manejo de los panameños. Virgen Santísima, Dios mío, ¿qué fue aquello? O sea, de verdad, qué caos, qué desorden, qué nivel de estrés. Y a mis amigos panameños, si hay alguno que está viendo, de verdad, muy buena gente, muy pura vida todo, muy bonita la ciudad y todo, pero ¿quién les enseñó a manejar? Por Dios. Te tiran el carro, se meten de la nada, las direccionales no existen y básicamente el pito es casi que el himno nacional de Panamá. Insisto, me caen muy bien los panameños, tienen muchas cosas positivas, pero en tan solo 10 minutos de llevar manejando en Ciudad de Panamá, ya me había salvado de chocar en 2 ocasiones. Ya con todo eso que había vivido, sabía que iban a ser días aún más complicados. Bueno, sin embargo, sí me llevé una grata sorpresa al ver lo excelentemente comunicado que estaba el aeropuerto con Ciudad de Panamá. Básicamente existe esta autopista gigante llamada Corredor Sur que conecta ambos puntos en alrededor de entre 15 a 20 minutos. Es un viaje que se hace hasta placentero porque los carros llevan su distancia e inclusive se logra tener esta vista espectacular de Ciudad de Panamá. Todos sus edificios, la famosa cinta costera. Acá tienen esta imagen de día para mostrarles cómo se ve, pero en ese entonces ya era de noche y todo se veía muy bonito. La ciudad iluminada a lo lejos y la sensación de poco a poco irse acercando. Bueno, esa noche por dicha no llegamos a trabajar ni nada por el estilo, solo hicimos el check-in y ya, a descansar porque sabíamos que se venían días pesados y calurosos. El esquema de trabajo básicamente era el mismo del que hicimos en Costa Rica tratando los mismos 4 temas. Bueno, al menos el trabajo era el mismo porque manejar era totalmente diferente. Y tengo que aceptar que fueron días muy estresantes. De hecho, terminé manejando casi que hasta el triple de lo que había manejado
en Costa Rica. Y bueno, era entendible también. Era mi primera vez en Ciudad de Panamá, no entendía muchas cosas, me sentía particularmente inseguro, pero bueno, era cuestión nada más de acostumbrarse y de entender un poco la idiosincrasia del panameño para tratar de prever diversas situaciones. Particularmente también estaba la presión de que bajo ninguna circunstancia podían chocar ese RAV4 Full Extras. Nope. Todos sabíamos que nada de lo que estábamos viendo era normal, y es que ustedes tenían que ver las caras de los ingleses en las diversas situaciones en las que estuvimos, donde casi nos chocaban, donde veíamos cómo se nos metían de la nada, la pitadera en los semáforos, en todo lado pitaban, y de verdad a veces estábamos en unas situaciones tan tensas que literalmente todos aguantábamos la respiración, no se escuchaba nada en ese carro y de verdad que la pasamos mal en cuanto se trataba de movilizarnos, pero bueno, se sacó la faena y salimos adelante. No puedo negar, eso sí, que cada vez que yo tomaba el volante sentía que se me sentaban 40 orangutanes en la espalda por la presión que significaba no solamente que no me chocaran, que el carro quedara intacto, sino también por la seguridad de tres trabajadores ingleses que estaban por primera vez en Panamá, y a ellos se unía este tico que también estaba por primera vez ahí y que de paso le tocaba manejar. De hecho, como dato curioso, todas las noches que volvíamos al parqueo y en el momento en el que yo apagaba el carro, los muchachos me felicitaban, me agradecían. Hubo una noche que inclusive hasta me aplaudieron porque nos salvamos solo en ese día como de 5 o 6 choques. Imagínense nada más. Definitivamente yo terminaba sudadísimo, estresadísimo, sentía pelotas en la espalda del estrés, y yo creo que definitivamente manejar en Panamá forma carácter para toda la vida. Ay, Dios mío, es que me acuerdo y sea tonto. Bueno, creo que ya está más que claro y súper interiorizado el hecho de que manejar en Panamá no es fácil, pero bueno, no quedaba otra que acostumbrarse porque el trabajo continuaba. Los días fueron de mucho provecho, grabamos recursos de la ciudad, de su gente, fuimos a conocer el casco antiguo de Panamá, muy bonito, un lugar espectacular, por supuesto muy turístico, y bueno, también pude aprovechar para conocer el estadio Rommel Fernández, casa del Tauro, de la Alianza y por supuesto de la selección panameña. El estadio me pareció de buenas a primeras bonito, normal, nada del otro mundo. Está un poco descuidado, sí, pero a mi criterio es bastante grande, tiene su cosita interesante, y desde dentro se siente demasiado fuerte el calor y la humedad. Ahí entendí por qué muchos jugadores consideran que es complicadísimo jugar en el Rommel Fernández. Eso es un hervidero, una olla a presión. Como dato curioso, al inmueble siempre se le conoció como Estadio Revolución, pero en 1993 cambió oficialmente a Rommel Fernández, en honor al mítico jugador panameño. Yo honestamente conocía poco sobre él, pero según me cuentan mis amigos panameños, ha sido el mejor jugador de la historia del país. Delantero veloz, con una gran definición y una potencia única, como lo pueden ver en estas imágenes. Su fútbol lo llevó a jugar en España, primero con el Tenerife, después con el Valencia y por último en el Albacete. Pero en 1993 murió en un trágico accidente de tráfico tan solo a los 27 años de edad. La noticia conmocionó a todos, especialmente en Panamá por supuesto, ya que no solo perdían a un jugador de primerísimo nivel, sino a una persona que destacaba por su humildad, amabilidad y calidad humana, como todavía hoy en día lo recuerdan. No soy un ídolo, simplemente soy un amigo de todos los aficionados y quiero ser un amigo. Me han dado todo el apoyo durante todo el año y yo les daba mi apoyo en el campo. Entendible que el estadio pasara a llamarse Rommel Fernández a partir de 1993, y bueno, precisamente en ese inmueble fue donde hicimos la mayor parte del trabajo, haciendo varias entrevistas a colegas panameños y también una entrevista muy especial porque me encontré con Gabriel El Gavilán Gómez, patrocinado New Balance y viejo conocido del fútbol costarricense por su exitoso paso con el Club Sport Herediano, y también no olvidemos que jugó con el Club Sport Cartaginés. El Gavilán jugaba en ese momento en el Atlético Bucaramanga de Colombia y nos recibió de una manera espectacular. De hecho, me reconoció de mi tiempo en Teletica Deportes, donde en muchas ocasiones tuve que entrevistarlo trabajando para ellos. Y bueno, eso ayudó para que él se relajara, estuviera más tranquilo, más ameno.
Y me contó cositas interesantes, por ejemplo, de que él veía a Costa Rica como su segunda casa, de que ahí lo tratamos muy bien siempre y de que hoy en día guarda muchos recuerdos y también excelentes amigos de su paso por el fútbol costarricense. La entrevista salió muy bien, muy amena, se comportó de 10 el gavilán y decidimos tomarnos esta foto todos juntos para el recuerdo, donde inclusive se le ve muy bien al gavilán sosteniendo la cámara, nada barata he de agregar, de nuestro camarógrafo Jordan. En el Rommel también se dio la particular posibilidad de disfrutar del fútbol panameño porque jugaban la final nacional el CAI y el Tauro. Partido que tengo que decir estuvo bastante interesante, pero el ambiente fue lo mejor de todo. De hecho, ahí aprovechamos para sacar bastantes tomas de aficionados, porque muchos dichosamente andaban con la camiseta New Balance de Panamá. Para los que se preguntan, el partido lo ganó el CAI 1-0 y quedaron campeones por primera vez en la historia del fútbol panameño. El trabajo continuaba y acá tengo que contarles una anécdota muy bonita. Resulta que estábamos dando vueltas por Ciudad de Panamá buscando alguna cancha donde hubiera mejengueros para poder sacar algunas tomas que necesitábamos y casi que de milagro dimos con varios de ellos que estaban en una cancha de tierra. Nos acercamos y vimos varios equipos bien organizados con sus uniformes bien bonitos y nos contaron que se trataba del Campeonato Nacional de Indígenas 2018. Indígenas de todo Panamá habían viajado precisamente ese día para disputarse el deseado trofeo. Nos recibieron muy bien, muy agradables todos ellos y de paso nos dejaron hacer las tomas que necesitábamos. Ahí fue cuando en conjunto se nos ocurrió esta magnífica idea. Resulta que teníamos esta bola New Balance que nos podía servir para algún tipo de grabación, así que decidimos prestárselas a ellos para que las tomas que hiciéramos tuvieran inclusive más sentido. Fue súper gratificante verlos disfrutar con esa bola totalmente nueva. Estaban lastimosamente jugando con una bolita que ya estaba en las últimas, que precisamente no estaba en sus mejores condiciones. Entonces ellos de verdad que estaban disfrutando a lo grande con esa bola. Cuando terminamos de hacer las tomas que necesitábamos, no era como que íbamos a agarrar la bola e irnos. Eso primero hubiera sido muy cruel y también hubiera sido un comportamiento digno de escuela donde el dueño de la bola se la lleva solo porque sí. Hablé con la organización del torneo y les dije que como muestra de agradecimiento se podían quedar con el balón y que inclusive para agregarle un poquito ahí de picante al campeonato podrían inclusive darlo como premio al equipo que quedara campeón. Ellos quedaron muy contentos, nosotros estábamos felices con las tomas que sacamos de ahí, así que fue una situación donde ambas partes salimos ganando. Ya para el último día de grabación fuimos a un campeonato infantil patrocinado por New Balance, el futuro talento panameño, muy buena organización, y fue ahí donde mis amigos de New Balance Panamá me regalaron esta sudadera tan bonita que tiene unos colores muy interesantes, un azul eléctrico y este anaranjado que pegan bastante bien y que hoy en día guardo con mucho cariño también por todo lo que significó esa cobertura y que definitivamente me ayuda cuando la cosa se pone bastante fría acá por Madrid. Bueno, antes de ver el resultado final, nada más contarles que además del material nuestro que hicimos en Panamá, van a ver material que grabaron en Suiza. Este fue otro equipo de producción totalmente. Ahí hicieron entrevistas a Jaime Penedo, al Bolillo Gómez y obviamente imágenes del entrenamiento, pero solo para que sepan que esas imágenes no las hicimos nosotros. Así que sin más preámbulo, acá les dejo el resultado final de todo el trabajo logrado en Ciudad de Panamá. La selección tiene una identidad que va muy unida a nuestro pueblo, a nuestro país. Para mí, en verdad, es un orgullo representarla porque el panameño se siente muy identificado con su equipo. Cuando gana, ganamos todos. Cuando perdemos, perdemos todos. Lo que le hace diferente a la selección panameña con respecto a las otras selecciones es que es un equipo muy unido, muy solidario. Yo creo que es la forma de ir a los mundiales, ser unido, ser solidario y vivir bien afuera de la cancha. Para el panameño, el ir a la Copa del Mundo es importante. Nosotros decimos que no, pero el panameño es muy nacionalista. Yo veía gente aquí 40, 45 minutos después sentado en el mismo puesto, llorando por la alegría de ir a una Copa del Mundo. La clave del éxito, la unidad. Pasó con Costa Rica en Italia 90.
Italia 90. Fueron jugadores prácticamente en ese momento que trabajaban y se iban a entrenar después. Nosotros pasamos esa etapa. El sentimiento que la selección conlleva es el sentimiento del país. Ahora queremos nosotros como selección crear otro tipo de sentimiento. Queremos que vean este equipo como un equipo ganador, ¿verdad? Como un equipo que logra cosas que ya se ha logrado, pero queremos que lo vean como un equipo ganador. Lo ven como un equipo fuerte, como un equipo, como una familia, como un grupo. Ahora necesitamos como que lo vean como ganador. Para mí es un orgullo, y más ahora que estamos en el Mundial, porque se ha peleado tanto para llegar a ese momento. Es fascinante, es algo que no se puede explicar, y más para los jugadores, porque va a ser su primer Mundial. Yo le digo a este estadio de la Caldera, porque se enciende con un partido de selección y tú lo notas, pero era diferente. El momento de la clasificación de Panamá en este instante fue muy bueno, por lo que hubo alrededor, gente llorando. Están más que listos, hermano. Los muchachos no han llegado allá porque sí que llegaron, se esforzaron, hermano, y están bien preparados. Lo único que tienen que tener es la disciplina y trabajar en conjunto. Eso es lo único en lo que tienen que hacer. Es la primera vez que yo veo que este Rommel no para de cantar y vibrar de verdad como estadio de fútbol en 90 minutos. Panamá, alma, vida y corazón. Lo mejor que uno puede haber hecho es haber nacido en esta tierra. Hay que ir a dejar todo. Hay una gente que nos viene a apoyar, hay un país que quiere lo mejor para nosotros y nosotros queremos dar a conocer a nuestro país. Es de dar todo, de sudar la camiseta, de salir del camerino y cuando la escurra salga solo sudor y decir, hoy lo dejé todo, no me reprocho nada y pudimos haber alcanzado el objetivo que era ir al Mundial. Después de haber perdido la clasificación a Brasil en el Mundial 14, empezamos a recoger mucha información. No tanto deportiva, porque la deportiva la teníamos clarita, sabíamos que era un equipo fuerte, que era un equipo bueno. Empezamos a coger mucha información de la forma de vida, qué clase de personas, si son hombres profesionales como persona, si son personas que viven bien, si son solidarios, si tiene paciencia, averiguar valores. El grupo es muy parecido al que hubo en el 2014, ¿verdad? Lo que ha cambiado mucho es la mentalidad del jugador. El grupo agarró más experiencia, te das cuenta, en una estadística que salió, somos el equipo más veterano del Mundial, pero bueno, es consecuencia de que el equipo no cambió mucho del 2014 para acá, y en el 2014 ya era un grupo bastante veterano. Bueno, el éxito de Panamá, más que todo, una camada de buenos jugadores que siempre tuvieron un objetivo, que era clasificar. Tenían varios años, 12 años, en esos momentos la situación, el fútbol estaba desarrollando a tirar un poco más profesional y la ambición de los jugadores con la ayuda de la federación, todo lo necesario para llegar al objetivo, creo que la experiencia y todo eso se unió para que el equipo fuera mundial. La característica más importante del equipo es que es un equipo que tiene carácter, es un equipo aguerrido, es un equipo que tiene corazón, que siente su país y que quería su selección. Eso fue bien importante. Pero la esencia de nuestro fútbol panameño es el grupo, ¿verdad? Nosotros tenemos un grupo muy sólido, prácticamente somos como una familia, hemos venido caminando desde hace mucho tiempo juntos y eso es lo que tratamos de hacer ver en la cancha. La clave de la clasificación. No perdimos aquí, conseguimos puntos por fuera y con nuestra gente ese 10 de octubre contra Costa Rica se sintió la gente, hubo esa afinidad y al final terminaron
terminamos celebrando todo porque había mucha gente tica acá y no tengo la menor duda que también mucha gente de Costa Rica me lo manifestaba, que para ellos también les gustaría ver una vez a Panamá, porque a lo largo del tiempo lo hemos intentado, hemos evolucionado y hoy, gracias a Dios, hemos sido premiados con esta posibilidad. Ahí no había nada que hablar de fútbol ni de táctica, ya ese era un partido que había que sacarlo. Pero les dije, esto ya de cuestión de carácter, de personalidad, de jerarquía y de huevos. Fue mágico porque era el último minuto y Román mira al banco y pregunta si puede, como si puede ir al ataque, siendo defensa central. Y bueno, y no hay otra, pues, que vaya. La bola le cayó justo ahí y en verdad tuvo la certeza y la calidad para definir también. Así que creo que tuvo el momento justo y con la calidad necesaria para hacer ese gol que nos metió al mundial. El estadio explota por el momento. Acuérdate que se están jugando los partidos paralelos. Se va a la Copa del Mundo y es un estallido. Era un estadio brincando y feliz por la clasificación. Cuenta que solamente llegar a la Copa del Mundo es como el primer paso. Ahora queda ratificar por qué estás ahí. Y es el torneo, futbolísticamente hablando, de mayor exigencia que hay. Es uno de los países más importantes del mundo, así que la responsabilidad es grande. Uno pensaba que antes, que solamente con llegar bastaba, pero ya la idea cambió. Para cuando llegas, simplemente es el principio de la montaña. Bueno, ahí lo tienen, un trabajo muy bien logrado, quedó bastante bonito, me gustó el resultado final y bueno, al igual que como sucedió con el video de Costa Rica, pues básicamente utilizaron el 50% de las imágenes que se grabaron, pero bueno, esas son cosas que pasan, que quedan fuera de nuestras manos, pero lo bonito acá es que quedamos bastante satisfechos con el resultado. Como podrán entender, fue una semana de muchísimo trabajo, jornadas extenuantes de 12 o 14 horas en ocasiones. Comíamos cuando podíamos, lidiar con ese calor tan infernal de ambos países. Evidentemente el estrés de manejar en Panamá, la seguridad de los ingleses, que no nos pasara nada a ninguno de nosotros, ni al carro. Evidentemente todas esas cosas eran acumulables y terminó en un cansancio rotundo para todos nosotros. Y les voy a contar un secretillo, y es que yo por ahí del viernes más o menos solo pensaba ya en que fuera domingo. Que fuera domingo, que pudiera volver a Madrid, estaba muerto, estaba cansadísimo. Y tengo que decirlo, sí, ha sido quizás la semana de trabajo más exigente y más cansada de toda mi carrera profesional. Fatality. Bueno, quiero contarles una última anécdota. Ya estábamos en el aeropuerto, dichosamente habíamos entregado el RAV4 sin ningún rasguño, totalmente sano y salvo lo devolvimos. Y bueno, todavía quedaba tiempo para los vuelos. Yo volaba a Madrid, ellos lo hacían para Londres, así que decidimos irnos a tomar algo, comer algo, terminar de pasarla bastante bien. Ya cuando vi que era hora de irse acercando a la puerta de embarque, pues bueno, me despedí de mis amigos ingleses, excelentes profesionales, muy buenos en lo que hacen, aprendí muchísimo de todos ellos y ya, nos dijimos adiós. Yo a lo interno quizás también estaba un poco aliviado porque ya no iba a trabajar más y ya estaba por volver a Madrid. Bueno, la cosa es que me acerco a la puerta de embarque y veo que no hay gente por ningún lado. Yo, qué raro, pensé, seguro llegué más temprano de lo normal. ¿Cuál temprano ni qué nada? Se me acerca un trabajador y me dice, ¿usted es Kevin Barrantes? ¿Usted viaja a Madrid? Y yo como, ¿sí? Y me dice, se salvó porque estábamos a punto de dejarlo botado. ¿Cómo que botado? Si estaba llegando puntual. No entendí muy bien qué pasó ahí, tuvo que haber habido algún tipo de confusión por mi parte, porque en efecto, todos ya habían abordado menos yo. Pero dichosamente no perdí el vuelo y todo salió bastante bien y pude llegar a Madrid a descansar casi que una semana entera. Justo y necesario. Y fue así como terminó este proyecto con New Balance, muy especial para mí por todo lo que significó poder volver a Costa Rica, ver a mi familia de nuevo, aprender profesionalmente de cada uno de mis compañeros de trabajo, ganar más experiencia y puedo decir quizás que ha sido de las mejores coberturas que he hecho en mi vida, cansada eso sí, pero todo lo que hice valió la pena.
Y bueno, antes de despedirme, quisiera iniciar esta nueva dinámica con todos ustedes. Últimamente he estado recibiendo muchas preguntas y dudas totalmente válidas de mi vida profesional y también de mi lado personal, las cuales son muy buenas de paso, pero siempre y cuando yo tenga el tiempo y la disponibilidad, me gusta responderles personalmente. Bueno, aquí es donde se me ha ocurrido esta idea para que inclusive me lleguen a conocer un poco mejor. Como ya muchos de ustedes saben, estos videoblogs que estoy haciendo los estoy subiendo en mi canal de YouTube, en mi página de Facebook y en mi perfil de Instagram. Independientemente de donde ustedes lo estén viendo, les voy a pedir lo siguiente. Si usted quiere hacerme alguna pregunta, ya sea profesional o personal, los invito a dejármelas acá abajo en la sección de comentarios o si se sienten más cómodos, me las pueden enviar por mensaje directo. Durante este video y el siguiente con la próxima historia que les voy a contar, voy a estar recopilando las mejores preguntas que todos ustedes me hagan para responderlas en video. Y bueno, así llegamos al final de esta entrega. Quiero recordarles por acá mis diversas redes sociales y contarles que en Twitter específicamente estoy compartiendo contenido de fútbol europeo, mercado de fichajes, cositas interesantes que les pueden gustar. Así que más que bienvenidos a seguirme por esa red social. Y mucha atención porque en la próxima entrega les contaré todo lo que viví desde Madrid con la locura que se generó luego de que el Real Madrid ganara su tercera Champions League consecutiva. No se lo pierdan, nos vemos pronto, pura vida.